Hola, buenos días. Mi nombre es Ignacio Nieki. Soy desde hoy doctor en bioquímica de la Universidad de Chile. Mis estudios comenzaron hace exactamente 10 años, el 2006. Entré a la carrera de Ingeniería en Biotecnología Molecular de esta misma universidad, pero distinta facultad, en la Facultad de Ciencias, y terminé el año 2011. Realicé mi tesis de pregrado con el doctor Julio Tapia en la Facultad de Medicina y entré al doctorado en bioquímica el año 2012, donde tuve cursos todo ese año hasta el 2013, donde empecé mi tesis doctoral nuevamente con el doctor Julio Tapia en la Facultad de Medicina. Bueno, mi tesis es básicamente estudiar el rol de una proteína que se llama enzima convertidora de endotelina 1 en el desarrollo y la progresión del cáncer de colon. En nuestro laboratorio también estudiamos otra proteína, una quinasa que se llama CK2, que también está relacionada con con el mal pronóstico del cáncer de colon. Y lo que hice en esta tesis fue relacionar estas dos proteínas, la quinasa CK2 con la enzima convertidora de endotelina 1, y ver cómo esta quinasa fosforila la enzima convertidora y cómo esto puede conllevar a la mayor invasión y migración de células de cáncer de colon, que ya sabemos que es un paso relevante para la metástasis, que es lo que finalmente mata a los pacientes de esta enfermedad. Bueno, mi experiencia partió muy bien, como mencionaba anteriormente, el año 2012, todo ese año con ramos y cursos que te nivelan a un muy buen nivel para luego poder comenzar a hacer el trabajo experimental. Y ahí uno se da cuenta cuando comienza a hacer el trabajo experimental lo bien que te nivelaron los profesores ese primer año de estudio.